Arrancaron las acciones de la Copa Pato Baeza 2013 y el Club Chivas Cava venció 4-3 a los representantes del estado de Nuevo León, mientras que Tiburones Playa del Carmen hizo lo propio ante Nuevo Cancún al derrotarlos 5-1 en las acciones de la categoría Niños Héroes. De manera simultánea se enfrentaron estas escuadras, en donde los rojiblancos y los playenses se alzaron con los máximos honores al vencer a sus respectivos rivales. En lo que respecta al encuentro entre los regios y las Chivas, estos últimos demostraron sus dotes futbolísticos al derrotar 4-3 a los de Nuevo León. Desde la primera mitad, los rojiblancos lograron irse arriba en el marcador gracias a Kevin Cruz, quien al minuto 8 le dio la delantera a su equipo, pero los regios demostraron su gran poderío y al minuto 10 Saúl Valencia emparejó los cartones. No conformes con este resultado, ambas escuadras buscaban despegarse en el marcador, por lo que de nueva cuenta Kevin Cruz puso el 2-0 a favor del rebaño sagrado, pero al 18 apareció una vez más Saúl Valencia y de nuevo emparejó el encuentro. Al minuto 19, Maximiliano López le dio la delantera una vez más a las Chivas para que con este resultado se fueran al descanso. Para el complemento, el rebaño sagrado abrió brecha poniendo el marcador 4-2 a cuenta de Gabriel Reynoso, para que 3 minutos más tarde apareciera Saúl Valencia poniendo el 4-3 definitivo. En otro resultado, Tiburones Playa del Carmen venció por soberana goliza de 5-1 a los representantes del Colegio Nuevo Cancún, gracias a las anotaciones de Santos Mohamed, quien destacó con 3 tantos, Luis Jiménez y Yeso Lorenzo con 1 tanto cada uno, mientras que por los del colegio, el de la honra lo anotó Yaret Zavala. La información de la Copa Pato Baeza para Notivisión Deportes.